Hay una situación que se ha dado que, por cierto, todos nosotros conocemos, el sector agrícola de nuestra región, particularmente lo que estamos hablando, lo que significa granos o leguminosas, ha tenido muy malas campañas previas a través de la sequía ecológica, la más grande que hay en el registro técnico, y en esta tercera, en donde sí hubo mejor meteorología, definitivamente se derrumbó por uno de los commodities y eso ha puesto en una posición de quedar con los sectores productivos. No, en esa situación hay absolutamente ningún sector productivo que en este año no haya tenido una presencia alta, tratando siempre que los productivos extensivos haya tenido una situación favorable. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué estamos haciendo? La FIT ha tomado una resolución para la provincia de Salta, donde ha diferido todo tipo de vencimiento de pago de todo el proceso que se había hecho en la FIT lo hace. Junto con ello hemos trabajado para garantizar a todos aquellos que están dentro del sistema financiero la desfinanciación de sus deudas. Recordemos que nosotros tenemos una institución financiera estatal, pero sí el Estado provincial. Por colaboración del Estado Nacional, vamos a subsidiar prácticamente el 50% de la tasa en todo el proceso. También hemos planteado la solución a lo que significa todos los contribuyentes provinciales y demás. ¿Qué es lo que estamos planteando? Y hoy lo vamos a ver aquí, es cómo se va a tener en cuenta a partir de la próxima campaña agrícola, que es a partir de la asunción de la dirección y Carlos Salini como presidente y vicepresidente de la Nación, la situación respecto a las economías regionales. Estamos planteando el trato diferencial dentro de las economías regionales, estamos trabajando para garantizar que el sobrecosto de localización se pague a través, obviamente, de discusión en términos de toma en cuenta de tributos, de lo que significa la incidencia del costo de la flete. Son las soluciones de fondo que van a devolver competitividad al sector. Al lado de eso, lo que necesitamos todos es que los productos que hoy han tenido realmente esa enorme caída mejoren su precio, porque eso es algo que sí, desde el Estado y provincial y nacional podemos hacer. La propuesta que nosotros planteamos es, obviamente, es acompañar a través del financiamiento, a través del diferimiento de todo tipo de tributos y, por cierto, también con todas las líneas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se viene trabajando. Claramente, soluciones frente a la situación de campañas agrícolas que vienen con resultados negativos en los últimos años, la única que tenemos es la de justamente seguir colaborando del Estado en lo que significa la intermediación del sistema financiero y también, por cierto, el diferimiento de cargas tributarias. Hay otras variables vinculadas a políticas de precio, que naturalmente no las condiciones del Estado nacional, porque estamos hablando de valor.